Ahí vamos a ver qué tanto puede recuperar Lelis la línea una vez que llegue el Dominator. Pero bueno, mientras tanto, Scofield aprovechando un poco para llevarse la runa. Cuidado, sí. Asustaba nada más, pero quien sí podría llevarse un kill es Chris Lock, ¿eh? Apothic Shield inmediatamente a la fisura. La primera llega, sí. Chris Lock se lo lleva y es un kill rápido, sencillo. La verdad, no muy emocionante, pero al fin y al cabo eficiente, ¿no? Pero 2700 está bajito, ¿eh? Ojo, Rupture inmediatamente. Lelis no tiene a dónde correr, lo tiene totalmente controlado. K1 lo busca también con el Blue Raid en área. Y luego del Fire Blast, Stinger setea. Y es K1 quien se lo lleva. MCS mete las flechitas. Pero es que la verdad no lo sufre, ¿no? Subió solo para ver si me sale algo mientras farmeo, ¿no? Uy, hablando de conseguir, aquí es DJ, están aprietos, ¿eh? Tiene el Borrow Time, todavía no le pone el punto, ya se lo tiene que colocar, pero esto lo puede esperar tranquilamente Viscous. Se prepara Scofield, la fisura es muy sencilla y no hay camino de salida. Ya para qué aguantar, déjate llevar nomás. Más rico si te dejas, ¿no? Sí, ahora, como tú dices, ¿no? Se va a sacar Kaya, después sale Kaya y, uy, problemas ahí, Loa. Sí, vamos a ver si SVG puede salirse con la... Bueno, antes de hablar de la jugada, mejor Chris Lock, lagunazo y para la casa, ¿no? Pero cuando realmente la Laigan quiera pelear, cuando realmente la Laigan quiera reventar a Lina, va a ser difícil. Y hablando de Lina, Pekka activado y le termina dando la vuelta. Sí, tiene que empezar a correr mientras que SVG... ¡Oh! Light Strike a Rey justo en el bordecito. Y por más que haya Borrow Time, la realidad es que no tiene chances de salirse con la suya. Ojo, aguanta. Fire Blast y es suficiente. Es SVG. De vuelta a la gracia del señor. Ojo, se quiere intentar. Y se van a acercar. Stinger a punto de revelar el Roshan, pero tratando de llevárselo como sea a tiempo. Stinger va a desaparecer. Creo que se puede comprar de vuelta para buscar esta pelea. Blood Rite en área. Y ahí estaba el buyback de parte de Stinger. Inmediatamente todas las ratas se esconden en la alcantarilla. Y este smoke puede sorprender. Scofield tiene que ser muy, muy fino. Ya tiene la Blink Dagger. Ojo con eso. SVG se acaba de revelar en la cara de Whisper. Nada todavía. Tranquilidad, porque Viscous está esperando el momento preciso para que Scofield se lance sobre el Storm. Y es que es jugoso el kill sobre Ya lo vieron. Sí. Ya lo vieron, como bien lo dice Bazoku. Ahí estaba la fisura. Nada de nada todavía. SVG está muy pegado al Storm. Mientras que el resto de Viscous quiere llevarse a Roshan demasiado temprano para saltar. CCNC acaba de quemar una cantidad brutal de maná. Esta es una muy mala idea. Quincy Crew regalando el Aegis of the Immortal número 1. Uy, el Shaker está lejos de esta pelea, ¿verdad? No, ahí estaba Scofield. Se lanza de cara a la fisura. También es bastante buena luego del Echo Slam. El kill es sencillo para Chris Lock. Y SVG, si bien es cierto, está invisible y tratando de correr. Así no lo mates. La verdad, te da igual. Están reventando el juego de CCNC. Bueno, creo que el agresor acá es Viscous, ¿no? Y vemos un plan ahí. Oh, esta podría ser la buena. Porque hay una vez más el Storm Spirit está en aprietos. El combo de control no ha sido suficiente. Se va a salvar aparentemente. Tiene suficiente maná para huir. Faltó Chris Lock en esta iniciación que se estaba gastando con la Mirana, ¿no? Sí, finalmente lo importante aquí para Viscous es que no muera Chris Lock, que realmente los costos sean los más bajos posibles, porque también el oro de recuperación es fuerte, ¿no? Salto de parte de CCNC, termina encontrándose con Scofield, quien por cierto acaba de gastar el Echo Slam. Ojo, el maná no le queda, la fisura buena y CCNC acaba de throwear de una manera injustificable, ¿eh? Yo creo que hay un lobito. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Está el lobo, hacen un smoke, pero vayan a llegar. A ver, sí. La jugada maravillosa. Se mete al Roshan. Le queda poco maná. Y va a volver a pasar Masoku. Lo mismo en la última pelea. Aunque esta vez pueden matar a Whisper a tiempo. Él todo rápidamente para sacarlo de la zona de peligro. Mientras tanto, Jaguar se pone agresivo. La BKB impide que lo puedan controlar. Pero mira, cada uno está golpeando como un endemoniado. Y el siguiente es el Tiny Light Strike a Rey Lagunazo. Tiny para afuera. Jaguar no puede meter más daño en esta partida. Aunque si se compra, puede ser. Si se compra, puede ser. MC se esconde entre las sombras. El Moonlight Shadow le sirve para aguantar y esconderse. K1 no se lo va a permitir. Otro leap más, pero lo tiene totalmente medido. Buena flecha. MC es un experto de Mirana, pero K1 es un salvaje. La primera barraca termina cayendo en la parte inferior. Todavía no se anima el equipo de Quincy Crew a lanzarse de cara. Pero ahí estaba Chris Lock, invisible. Empieza a golpear con el Silver Edge. Es demasiado daño. Está rota la pasiva de Borrow Time. Pero finalmente con el Apothic Shield, todo tranquilo. Hablando de Borrow Time, ahí estaba SVG. Tiene que acercarse. Se le va a acabar la habilidad y lo pueden matar, ¿eh? ¡K1! ¿What? ¡K1! ¡Parado! Se gastaron todo y no hicieron nada. Héctor está tranquilo. Chris Lock no ha perdido la inmortalidad. Y el buyback de Jaguar, creo que ni con eso, ¿eh? Estaba pegando solito Jaguar ahí contra K1. Le faltaba 500 de vida para morir a K1. ¿Y cómo se plantó, no? Le lanzó hit nada más. Sí. Y comparado sin polo, acá me quedo nada más. Y terminó matando. Ya está. No, es que está así.
Esto ha sido, mi querido Masoku, de principio a fin. Una destrucción, ¿eh? El Last Pick, bueno, como dijimos de la primera, ¿no? No era un buen Storm Spirit, un buen juego de Storm Spirit. Sí. Tenías a una Lina, a un Shaker ahí, y ahora tienes a... Muy bien, los chiquitos. ¡Taca!